¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal. Hoy presentamos otro cuento u otro relato que está dentro del género de la literatura fantástica y cuyo autor es también otro escritor argentino, Adolfo Bioy Casares, muy conocido por su novela La invención de Morel. Bioy Casares es de la misma generación que escritores como Julio Cortázar o como Octavio Paz, puesto que nació también en 1914. En este caso, Bioy Casares murió en el año 1999. Siempre que se alude a la literatura fantástica, es imposible no mencionar a Adolfo Bioy Casares, como también es imposible no mencionar a Jorge Luis Borges. Bioy Casares es conocido sobre todo, como acabo de decir, por una magnífica novela, La invención de Morel, aunque es también autor de otras: Plan de evasión, El sueño de los héroes, Diario de la guerra del cerdo, Dormir al sol o La aventura de un fotógrafo en La Plata, entre otras. Y como Julio Cortázar o Jorge Luis Borges, Casares escribió varios volúmenes de relatos o de cuentos, por lo general también dentro del género fantástico: La trama celeste, Historia prodigiosa, Guirnalda con amores, El lado de la sombra, El gran serafín o El héroe de las mujeres, entre otros volúmenes de cuentos. De este último libro, El héroe de las mujeres, vamos a comentar el primer relato del volumen, cuyo título es De la forma del mundo. Es un relato interesante porque plantea un hecho absolutamente insólito: un viaje a través de un túnel que une dos ciudades distantes en la realidad unos 340 kilómetros, que son la ciudad de Tigre al norte de Buenos Aires y Punta del Este en Uruguay. A través de ese túnel, que está localizado imaginariamente en algún lugar del entorno selvático del río Paraná, en su desembocadura en forma de delta, el protagonista, el joven Correa, solo tarda unos 3 o 4 minutos en salvar esa distancia de 340 kilómetros entre estas dos ciudades. Evidentemente es un hecho imposible en la realidad, pero esta es la magia de la literatura fantástica: la presencia de fenómenos que irrumpen de algún modo en el mundo real que todos conocemos. Este túnel es un secreto que solo conoce el contrabandista, el doctor Marcelo, con el que Correa toma contacto mientras está esperando que una lancha lo lleve a una isla en la que se encuentra una cabaña donde pretende pasar unos días preparándose unos exámenes importantes de derecho. Esta cabaña pertenece a un amigo suyo que se llama Mercader, un amigo de Correa. El contrabandista, el doctor Marcelo, como así se hace llamar, contrata a Correa para que se gane unos pesos y además lo ayude a trasladar una mercancía. El transporte de esta mercancía se hará precisamente caminando a través de este misterioso túnel que está oculto entre la vegetación y que mide, según deducimos, no más allá de 300 metros aproximadamente. El túnel, recordemos, está situado en un lugar muy cercano a la ciudad de Tigre, al norte de Buenos Aires, y cuando completan su recorrido, en unos 3 minutos aproximadamente y unos pocos cientos de metros, saldrán a un lugar desconocido para Correa. Ese lugar es Punta del Este, distante de Tigre unos 340 kilómetros. Aunque Adolfo Bioy Casares, en su cuento, en el relato de La forma del mundo, apunta que estas dos ciudades distan 400 kilómetros. El contrabandista y Correa se separan y acuerdan volver a encontrarse en la parada 14 dentro de un día o dos. Mientras tanto, Correa se ve obligado a deambular por esa ciudad extraña a la que han llegado. Se queda dormido en un jardín y al cabo de unas horas lo despierta una mujer, Cecilia, con quien tiene una aventura amorosa. Correa le promete volver a verla dentro de una semana, aunque ella no lo cree. Es una mujer que se ha separado o que ha sido abandonada recientemente por su marido. El joven se marcha, se encuentra de nuevo con el contrabandista,
vuelven a atravesar el túnel y regresan otra vez al entorno de Tigre, y quedan nuevamente para unos días después. En realidad, Correa no conoce el entorno general en el que se encuentra. Es una selva o un bosque muy denso, lleno de ríos, de islas, de afluentes, de humedales, y es un terreno pantanoso, y él solo no sabría localizar este túnel. La tercera vez que aguarda al contrabandista, como decimos, el doctor Marcelo, que es odontólogo, según se nos refiere en el propio relato, se presentan dos tipos poco amigables que lo llevan a Correa ante su jefe, que se trata de otro contrabandista que intenta conseguir la mercancía del primero, el doctor Marcelo, a quien han liquidado, han asesinado, y al mismo tiempo pretenden encontrar la ruta de contrabando que ha sido trazada previamente por este primer contrabandista, por el doctor Marcelo. Para encontrar esta ruta, para asegurarse de esta ruta, atemorizan a Correa, que intenta localizar el lugar exacto por el que anduvo con el doctor Marcelo. Después de varios intentos y sufrir un par de palizas, los contrabandistas lo abandonan, convencidos de que efectivamente Correa no puede localizar lo que ellos pretendían, no sin antes propinarle un fuerte golpe con un remo que lo deja inconsciente. Una vez que Correa se despierta, vuelve a su cabaña, a esta cabaña de su amigo Mercader, e inmediatamente pone rumbo a Buenos Aires, que es en realidad su lugar de residencia. Con la intención, nos dice el narrador, de volver al Uruguay cuando reuniera el dinero del pasaje, porque de verdad creyó que sin Cecilia no podría vivir. Mercader, a quien le pidió un préstamo, le dijo: «Te olvidas que el gobierno ha prohibido los viajes al Uruguay. Quizás podríamos ir al Tigre y hablar con un lanchero de esos que pasan a emigrados o con un contrabandista». Correa dijo: «Mejor que no». Tampoco fue a buscar el túnel. Para saber que existía, no necesitaba verlo. Y es todo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.